Buenas tardes. Me llamo Vicente Montoliu Massana y soy conocido en el mundo como Tete Montoliu. Lo de Tete, según me han dicho, me lo puso un tío mío a los pocos días de haber nacido. Bien, me han dicho que me autorretrate, cosa que realmente es muy difícil para mí, ya que jamás me he analizado. O si lo he hecho, no lo he hecho con espíritu crítico, o por lo menos no lo he hecho en serio. Por lo tanto, voy a decir más o menos lo que me gusta y lo que me apasiona. Lo que no me gusta, pues, ¿para qué lo voy a decir? Creo que es lo que no le gusta a la mayoría de los que me están viendo. Pero bien, lo que me gusta, yo como músico, como pianista profesional, a pesar de serlo, o quizá por ello, sigue gustándome mucho la música para escuchar, tanto que cada día, todos los días normalmente, me paso tardes enteras escuchando discos. Tengo una buena discoteca, tengo un buen equipo de amplificación y más que gustarme, me apasiona leer. Soy un gran lector. Actualmente trato de leer autores contemporáneos, ya que la literatura clásica la leí cuando era más joven. Pero existe la dificultad de que los libros que me interesa leer a mí, pues es muy difícil de encontrarlos. Entonces tengo que hacer grandes dispendios económicos para hacerme transcribir todo lo que yo quiero leer. ¿Qué más puedo decir? Pues que me gustan mucho los perros. Los quiero mucho. Ah, bueno, me olvidaba. También escucho mucho la radio. La escucho diariamente. Pero curiosamente jamás escucho música. Siempre escucho informaciones de carácter general, informaciones políticas y sobre todo informaciones deportivas, ya que yo soy un apasionado del fútbol también. Bien, creo que nada más me queda que decir. Lo demás ya se verá en la entrevista. Se puede decir, sin temor a errar, que Tete Montoliu es el único jazzista de talla mundial que ha dado España. Ya a finales de los años 60, fue considerado como uno de los 10 mejores pianistas del momento, junto a nombres tan míticos en la historia del jazz como Art Tatum, Oscar Peterson, Bill Evans o Thelonious Monk. Su nombre es el único español que figura en el Who is Who jazzístico de Leonard Federer. Y su música es conocida en las cavas de jazz de los 5 continentes. Tete Montoliu, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tiene para usted el jazz de subyugador como para haberle dedicado toda su vida? Bueno, fue la música que escuché primero, fue el lenguaje musical que entendí primero, puesto que yo tuve la gran fortuna de poder escuchar las dos músicas serias que existen, realmente serias, lo que se llaman cultas, puesto que mi madre tenía discos de música de jazz de los años 30, yo lo escuchaba diariamente, y los domingos iba con mi padre, que era músico, tocaba el oboe y el corno inglés en la banda municipal de Barcelona, iba a escuchar dos conciertos con mi padre, y pude escuchar ambas músicas, y entonces, lógicamente, tuve que decantarme hacia una y el lenguaje musical que entendí y que sigo entendiendo es la música de jazz. Del jazz se dice que es la música en la que se establece una relación más estrecha entre el intérprete y el público. Usted sostiene que el jazz es su gran medio de expresión, de comunicación. ¿Pero qué es lo que realmente quiere decir Tete Montoliu, quiere transmitir a la gente en sus interpretaciones? Trata de contar cosas, trata de contar historias, trato de contar sensaciones. ¿Pero qué historias, qué sensaciones? Lógicamente, cada vez que yo toco tienen que ser sensaciones distintas, e historias distintas y cuentos distintos, puesto que no puedo repetirme, ya que el día que me repita hablando en mi lenguaje, que es el jazzístico, me retiraré. ¿Y usted cree que la gente realmente le entiende cuando usted interpreta un tema de jazz? Pienso que sí, y en cualquier caso, pienso que si el público no me entiende, no es por culpa del público,
sino por mi culpa de no haberme sabido hacer entender. ¿Y alguna vez usted ha sentido que, esa historia que usted quería contar es la misma que, el público entiende, que el público ha comprendido o no? ¿O son, No, esto lo dejo a plena libertad del público, porque ya que, aparte de historias, son sensaciones y cada oyente puede tener una sensación distinta. De las interpretaciones de jazz se dice que son irrepetibles, que nunca se toca dos veces el mismo tema de la misma manera. El tema sí, o sea, de la misma manera no, por supuesto. Exacto. Pero yo lo que quería preguntarle es, ¿qué es lo que juega un papel más primordial en una interpretación de jazz? ¿La técnica, la inspiración del momento o el genio, el talento del intérprete? Bien, es una buena pregunta. Yo creo que la técnica es muy necesaria. Yo diría que es indispensable para dar una expresividad a las ideas que uno ya ha tenido. Porque, por ejemplo, yo puedo tener muchas ideas, pero si no tengo la técnica para saberlas desarrollar, no hago nada con estas ideas. Usted ha dicho, mientras toco, escucho al pianista que está tocando, porque si pienso en lo que hago en el momento de tener una idea, la haría, pero sería ya demasiado tarde. Exactamente. Eso me recuerda a mí al cuento El perseguidor, de Julio Cortázar, un cuento sobre Charlie Parker. ¿No? Johnny Carter, le llamaban ellos. Sí, pero en el que se traslucía perfectamente era Charlie Parker. El protagonista. HP, sí, sí. Charlie Parker, en el momento de iniciar su locura que le llevará a la muerte, llega a pronunciar una frase: esto ya lo he tocado mañana. Es que realmente es cierto. Es que, el músico que toca y vive lo que está haciendo ya lo ha vivido mañana, realmente es así. Pero eso quiere decir que, los intérpretes de jazz tienen una propensión especial a la excentricidad, ¿o no? ¿Una propensión especial? A la excentricidad, a la locura, a la paradoja, ¿no? Lo que ocurre es que la música de jazz, vamos a llamarla que es por su propia espontaneidad, por su propia sinceridad, llega más allá, llega mucho más allá del ayer y mucho más allá del hoy. Y cuando se está tocando ayer, resulta que lo escuchas mañana. Usted siempre comienza sus conciertos con un blues. Dice que si no, le sale mal. ¿Eso es una superstición o a qué se debe? No soy supersticioso. Lo que ocurre es que el blues es la esencia de la música de jazz. Entonces, cuando yo empiezo tocando en blues y puedo contar para el público y para mí, que me estoy escuchando lo que estoy haciendo, y resulta que me está gustando, señal de que le está gustando al público, estoy completamente convencido de que el concierto va a ir bien. Yo sé que usted es una persona humilde, pero creo que nada modesta. No, yo no me llamo modesto, me llamo Vicente. Pero por eso quiero, o me atrevo a hacerle esta pregunta. ¿Cómo es posible que en España, un país tan alejado de las corrientes calientes del jazz, haya podido producirse un fenómeno como Teta Montoliu, un intérprete de talla mundial en el jazz, cuando realmente el jazz no tiene gran predicamento en España? No lo sé, realmente, yo no lo sé. Lo que le puedo decir es que sentí esta música gracias a estos discos que escuché, que tenía mi madre. Entonces, no puedo negar que he tenido suerte. He tenido mucha suerte, ya que a mis 12 o 13 años recaló en Barcelona un saxofonista de fama mundial, Carlos Dombayos, el cual me escuchó a mí tocar, le hizo gracia de la forma en que yo tocaba, ya que yo era pequeñito, no había llegado ni a la adolescencia. Me enseñó a tocar, me enseñó de la vida y me enseñó muchas cosas. Fue un padre espiritual y musical para mí. Pero creo que también incluso le enseñó a usted a beber coñac, como alguna vez ha confesado usted. No vamos a hacer propaganda de Don Vías, que lo llamaba González Díaz, no sé por qué. ¿Qué le dio usted, Teta Montoliu, al conservatorio donde pasó 10 años de su infancia aprendiendo música? ¿Qué? Porque usted en algún momento ha llegado a decir que la interpretación de música sinfónica es algo parecido a trabajar en un banco. Bueno, es muy necesario
aprender música como se debe. O sea, si uno se quiere dedicar a ser músico, tiene que aprender música como cuando uno quiere ser médico, tiene que aprender medicina, ya que es que si no mataría a todo el mundo, vamos. Pero la música sinfónica no sirve para nada para tocar jazz, pero sí sirve para tener la técnica adecuada para desarrollar tus ideas. Entonces, lo de trabajar en un banco, claro, si yo me dedico a tocar música sinfónica y toco lo que está escrito, no puedo dar rienda suelta a mi inspiración y a lo que en aquel momento estoy sintiendo y quiero explicar. ¿Pero usted nunca ha llegado a interpretar música sinfónica en público? Sí, claro, tuve que hacerlo durante los 10 años que estuve estudiando, claro que sí. Pero no en público, no en representaciones. No en público, porque casi me da un poco de reparo. Mis maestros, que han sido muy buenos maestros, me decían que cuando yo tocaba valses de Chopin no tenía ninguna gracia, pero ninguna. Entonces lo dejé porque es que además me di cuenta de que no lo sentía, no iba por ahí esto. Teddy Montolio, después de unos comienzos que yo supongo difíciles en la España de los años 50, en la que usted tocaba en algunos bares de Barcelona, fue usted descubierto, creo que casualmente, por un jazzista importante que recaló en Barcelona por aquellos años, que era Lionel Hampton. Bueno, en primer lugar tengo que decir que claro, a mis 19 o 20 años ya no tenía edad yo para pedir dinero a mamá y a papá para salir con chicas y tal y cual. Entonces tuve que tocar de todo, música ligera, música bailable, cha-cha-chas, lo que fuese. Y sí, es cierto, vino Lionel Hampton a Barcelona y me descubrió, sí. Esto fue el 13 de marzo de 1956. Vaya una memoria. De todas formas, usted alguna vez ha dicho que un jazzista tiene que vivir de su propia interpretación, que usted desconfía de las personas que interpretan jazz y no viven de ello, que tienen que hacer otras músicas para ganarse la vida, porque en España es difícil ganarse la vida solamente con el jazz. Yo creo que usted es la única persona que en España ha conseguido ganarse la vida exclusivamente interpretando jazz. Pero usted tuvo unos orígenes en los que acaba de confesar que tocaba cha-cha-chas o sí, música ligera para sobrevivir, ¿no? Sí, sí, y valses franceses, lo que usted quiera, vamos. La presencia precisamente de Lionel Hampton no supuso el punto sin retorno a partir del cual Tete Montoliu empezó a vivir exclusivamente del jazz y pudo por fin abandonar el cha-cha-cha y los... En cierto modo sí, y en cierto modo no. Me explicaré. Es muy triste, por ejemplo, que el día 12 de marzo del año 56 yo era un pianista normal tocando cha-cha-chas, y el día 14, debido a que el día 13, que no es un juego de palabras, el día 14, debido al día 13 que Lionel Hampton dijo que yo era el mejor pianista de Europa, el día 14 ya lo fui para Barcelona, para Cataluña. Y tocaba igual, se lo prometo que tocaba igual, porque una persona no puede cambiar en dos días, ¿no? Entonces, claro, ya pude dedicarme un poco más íntegramente a tocar jazz, pero es que entonces había el problema de que no habían lugares donde poder tocar jazz y vivir de él. Haciendo una reseña muy apresurada de su vida, puedo decir que en 1958 usted se presentó en el Festival de Cannes, sí. Al año siguiente en el de San Remo, sí. Y que allí empezó su proyección internacional. Ahí, en 1961 recibió usted el premio al mejor pianista europeo, y desde entonces ha tocado en los mejores sitios de toda Europa y de América con casi todas las grandes figuras del jazz. Dexter Gordon, Richard Davis, Cecil Taylor, Oscar Peterson, Duke Jordan y tantos otros. Pero Tete, ¿cuál ha sido el momento más grande en su carrera jazzística? El más grande no ha sido el momento en que yo he tocado con todas estas figuras. Yo creo que el más grande, por muchas razones que trataré de sintetizar, fue el día 7 de abril, otra vez, del 67. Es infalible usted en... Es que me gusta recordar fecha, datos, ¿no? Porque es que son muy importantes realmente. Fue mi debut en Nueva York, en el Village Gate de Nueva York. Solo estaba yo, solísimo, solo, muy solo. Estaba solo y me sentía solo. Y debuté allí junto
O sea, me estaban escuchando Miles Davis, Charles Mingus y una serie de gente que no me explicaron que estaban hasta que terminé. Pero usted imagínese un españolito, un catalán que va a Nueva York tocando la música que se toca en Norteamérica, que la han inventado ellos al fin y al cabo. Francamente, o se tiene que tener una cara muy dura, que yo no la tengo, o estar convencido de que uno sabe exactamente qué es lo que está haciendo. Este fue el día más grande, yo creo, que he tenido en la vida. Efectivamente, usted en los Estados Unidos, en la cuna del jazz, triunfó. Y a partir de entonces le ofrecieron buenos contratos para haberse quedado allí. ¿Por qué usted rechazó esas ofertas? ¿Por qué no se quedó usted en Estados Unidos, donde hubiera podido vivir bastante mejor que... Muchas veces lo he estado pensando, ¿sabe? Pero es que estoy muy enraizado en mi Barcelona, en mi gente, en mi cultura, en mi lengua, en mis costumbres, ¿por qué no?, en mi comida y en cosas tan triviales como mi Fútbol Club Barcelona, en una serie de razones que sin las cuales no creo que no podría estar. ¿Y el dinero no le compensa la pérdida de todas esas cosas de Barcelona? Es que yo solamente necesito dinero para vivir. Usted... Y por ahora lo tengo. O sea, lo tiene, sí, problema. O sea, lo tengo para vivir. Claro que le prometo que si no trabajo en muchos días voy a pasarlo mal. Pero tengo dinero para vivir. Usted lo ha tenido que pasar difícil en sus comienzos para abrirse camino en el mundo del jazz. Perdón. Usted ha tenido que pasar una época difícil para abrirse camino en el mundo del jazz. No solamente usted es español, cosa que no debe ayudar mucho en el mundo del jazz. En un principio no ayuda. Sino que además usted es blanco, de raza blanca. Sin embargo, usted ha repetido varias veces: yo soy negro. El jazz solo podemos sentirlo los que somos negros. Yo me considero un negro, toco como un negro, siento como un negro y quiero a los negros. Y estoy negro, ¿sí? Y está negro. Pero en este momento... No, esto era una broma. Realmente... ¿Realmente cree usted, perdón, que hubiera llegado más lejos de haber sido negro y de haberse llamado Tete Smith? Bueno, si me hubiera llamado Montolivovich o Montolovsky, pues quizás sí. Quizá hubiera tenido más éxito, pero no me quejo y además reivindico mi negrismo, sí señor. ¿Usted cree que un blanco puede tocar jazz igual que un negro o no? Sí, puede tocar igual que un negro. Lo que quizá no puede, por lo menos yo hasta ahora no lo he visto o no lo he oído, es crear nuevos estilos o nuevas tendencias. Esto hasta la fecha yo no lo he conocido en nadie. ¿Y por qué? Porque no hay ningún japonés que cree fandangos o sevillanas, por ejemplo. ¿Cómo se lleva? Yo no conozco a ninguno, perdón. ¿Cómo se lleva usted con su piano? Alguna vez le he oído declarar que a usted le sobraba medio teclado, otras veces que la única mano de pianista que tiene es la izquierda, que es la del ritmo, pero la derecha, que es la de la melodía, se la debe todo a los saxos. ¿Cómo se lleva usted con el instrumento? Yo quiero mucho al piano, somos muy amigos el piano y yo. Lo que ocurre es que es verdad, a veces en momentos de inspiración y de borrachera pianística, porque es que vamos a ver, el piano es ilimitado, es un instrumento grandioso. Lo que es limitado es el músico, o el pianista. Entonces a veces en momentos grandes, en momentos felices, me falta piano. Y en momentos en que realmente no tengo el día, porque soy un ser humano, pues me sobra piano. Pero claro, creo tener la capacidad suficiente profesional para que nadie lo note, solamente yo. ¿Todavía se pone usted nervioso antes de empezar una interpretación? Nervioso no, tiemblo. ¿Y eso por qué? ¿Le tiene usted terror al público? No. Al público le tengo un gran respeto. El público es lo más sensacional, bonito, y el público es lo único por lo que merece la pena ser un artista. Lo que pasa es que 5 segundos, o 3,
o quizás son, no sé, décimas de segundo, no los habría, no lo he contado esto. Pero hay un momento en el que, antes de salir al escenario, estoy con las manos así, espero que se me ven, y no, estoy temblando. Ahora bien, me siento al piano y, como ya hemos hablado antes, a la que empieza a tocar, ya no soy yo el que toca, sino yo estoy escuchando al señor Montoliu, que está tocando. ¿Y cuál cree usted, Tete, que es su público? ¿Es un público de entendidos? ¿Usted cree que es necesario entender de jazz para poder escuchar jazz? Yo no sé lo que ocurre en pintura, ni en escultura. Ahora bien, lo que le puedo asegurar es que yo no entiendo de música. Yo la siento. Entonces yo pienso que la música no se entiende, se siente. ¿Es verdad, Tete, que usted es un tirano con los músicos que tocan con usted? ¿Con los grupos con los que usted ha tocado? Esto se lo tendría que preguntar usted a los músicos que han tocado conmigo. Bueno, creo... A no ser que hayan sido ellos los que le han dicho esto a usted. He visto a veces reflejado efectivamente esas opiniones. Pero sí sé que tiene usted fama de tener verdadera fobia a los baterías. ¿Eso es verdad o no? No es exactamente... Fantástico esto. No es exactamente fobia a los bateristas. No, no. Lo que ocurre es que el baterista es el que tiene que llevar la parte rítmica en un trío que forman piano, contrabajo y el propio baterista. Entonces, los bateristas europeos y de raza blanca americanos tienen mucha técnica, saben tocar la batería sensacionalmente bien, pero no tienen aquel swing, aquello que nosotros hacemos así, que tienen los negros norteamericanos. Entonces, cuando yo tengo que tocar con una batería que no tiene esto, prefiero que me acompañe, pero por favor que no me estorbe. Eso es todo. ¿Qué es para usted el swing? Algo que usted ha definido con este, ¿sí?, con este gesto. ¿Sí? ¿Qué es el swing? ¿Cómo lo podría definir? Pues los jazzistas los llamamos swing. Yo creo que los que hacen flamenco lo llaman duende. Tete Montoliu, usted es ciego de nacimiento. Sí. Pero dice que no le gustan nada los ciegos porque se hacen pasar por ciegos. ¿Qué quiere decir exactamente? Se hacen el con ciego, eso? No es que se hagan pasar por ciegos. Se hacen el ciego. Entonces, no sé, les gusta que todo el mundo les llame pobrecitos. Y creo que tienen complejo de ídem. Pero usted alguna vez ha ejercido verdadera perversidad con sus compañeros ciegos. Yo sé de alguna anécdota cuando usted estudiaba en un colegio de ciegos, procuraba poner montoncitos de arena en el suelo para que sus compañeros... ¿De dónde ha sacado esto? ¿Quién sabe? Esto, que conste que esto no me lo ha dicho mientras comía. No, sí, es verdad, es la pura verdad. Pero yo no he preguntado nunca a ningún... Vamos a llamarle no ciego físico, evidente, que no haya hecho esto. Yo supongo que todos, cuando hemos sido niños, hemos hecho perrerías. No sé. Yo me divertí haciendo esto. Además, me hubiera podido tocar a mí. Imagínese que no me acuerdo de que yo mismo he puesto un montoncito de piedra y me caigo yo. No lo sé. Tete Montoliu, Ray Charles, ¿sí?, también ciego, ¿sí?, dijo en una ocasión que él no tenía ninguna conciencia de ser diferente. Hasta que un día oyó a unas amigas de su madre decir: qué niño más rico, lástima que sea ciego. Y que después le preguntó a su madre en qué consistía eso de ser ciego, pero que nunca logró llegar a entenderlo. ¿A usted le pasa lo mismo o no? Sinceramente, sí. Ahora bien, yo he tenido una experiencia similar, ¿eh? Yo he tenido una experiencia similar y no me gusta hablar de ella, pero creo que se debe conocer, ¿por qué no? Cuando yo tenía 12 años, creo, mi madre creyó oportuno que yo entrase a formar parte de los alumnos del Conservatorio Superior de Música de Barcelona. Yo ya hacía unos años que estaba estudiando el piano con una profesora particular con la cual me une una gran amistad y además
sigo agradeciéndole todo lo que ha hecho por mí, se llama Petri Palou, y con ayuda de esta señora y de mi madre, se consiguió que el director en aquella época, que no voy a decir su nombre porque se ha muerto, me escuchara en el conservatorio. Me escuchó, el director dijo que sí, que muy bien, pero que aquello no era un colegio de ciegos. Esto realmente fue lo único que quizá me ha afectado y realmente lo recuerdo. Lo recuerdo y lo tengo como un pequeño, no sé, como un pequeño cuchillo. Entonces los maestros, todos los maestros, dijeron que se responsabilizaban de mí y realmente pues creo que no los defraudé. Pero esta palabrita realmente se me quedó grabada. Realmente. Yo tengo algunas curiosidades que no me importaría incluso calificar de personales sobre la ceguera. Por ejemplo, yo sé que la música de jazz es una música originariamente negra, pero para una persona ciega, ¿qué diferencia hay entre un hombre blanco y un hombre negro? Es que hay dos maneras de enfocar esto. Humanamente, y me refiero al negro norteamericano, que es el que toca jazz y es el que más que nada he conocido yo, el negro norteamericano es muy sencillo, muy infantil, muy espontáneo, con muy buen corazón y desde luego mucho más sincero y con mucha menos mala fe que el hombre blanco. ¿Pero usted puede distinguir una música tocada por un negro y una música tocada por un blanco? Ahí está, ahí entra la cuestión musical, la cuestión instrumental. Por ejemplo, yo le podría asegurar a usted que conozco enseguida, ipso facto, a un saxofón o a un trompetista negro y a un trompetista blanco por la forma elaborada o de laboratorio y por el sonido que los distingue de un hombre negro. ¿Es verdad que los ciegos desarrollan un sexto sentido, que tienen superdesarrolladas otras facultades? ¿Cuáles son en su caso? No, señor, no, esto no es cierto. Se trata exclusivamente de gimnasia mental. Gimnasia mental porque por ejemplo, usted para estudiar música o para leer el periódico se sirve y se vale de sus ojos. Yo entonces, para estudiar música, por ejemplo, leo el sistema Braille, toco con la mano derecha, leo con la mano derecha, toco con la izquierda, leo con la izquierda, toco con la derecha, después memorizo y entonces toco con ambas manos. Esto quiere decir que yo me he tenido que aprender. Sí, es un prodigio. No es difícil realmente. Me he aprendido 10 cursos de piano, solfeo y teoría. Y claro, a partir de ahí es una gimnasia mental y así he llegado yo a saberme medio distinto de fónico de Barcelona, me parece. ¿Usted sabe judo y defensa personal? ¿Alguna vez ha tenido que utilizarlo en su vida? ¿La defensa personal? Sí. Bueno, no. Creo que una vez, ¿no? Que un caballero se puso pesado con una dama y tuvo usted que intervenir. Sí. Estudié un poco de judo. Ahora apelo a su buena memoria. Estudié un poco de judo y aquel señor primero le avisé y después se fue a parar pues un poquito lejos. También tengo ¿Me permite tomar un poco de agua? Por supuesto, adelante. Tengo entendido también que a usted le encantan las mujeres y que la vida no le ha tratado... Me encanta la mujer con mayúscula, no todas las mujeres. ¿Y la vida no le ha tratado a usted nada mal en este sentido? A ver. Dice usted mismo que ha tenido demasiadas aventuras amorosas, ¿eso es cierto? ¿Demasiadas? ¿Por qué demasiadas? Es usted el que lo ha dicho, no yo el que lo digo. También ha dicho en otra ocasión, por ejemplo, que no es Tete Montoliu la persona a la que liga, sino que es el piano el que liga.
En eso sí estoy de acuerdo, pero en lo que demasiadas no, porque soy joven y espero tener más. Algunas mujeres ya han inspirado a usted melodías como la balada para Carmen, una chica vasca creo, o Quiero que me acaricies. Bien, pero bueno, estos dos casos son diferentes, ¿eh? La balada para Carmen no me la inspiró una mujer como mujer, sino una vecinita mía que yo tenía cuando era pequeño, que íbamos juntos a nadar, íbamos juntos a pasear, y murió siendo muy joven. Y creo que me salió la balada para Carmen así, porque sí. El yo voy que me acaricies, o quiero que me acaricies, me la ha inspirado la mujer a la que yo realmente he querido, quiero y seguiré queriendo. ¿Cómo le gusta a usted que sea una mujer? ¿Cómo es eso? ¿Cómo le gusta a usted que sea una mujer? ¿Cuál es su mujer ideal? ¿Qué cualidades debe reunir una mujer para que satisfaga a Tete Montoliu? Pues poco más bajita que yo, con unas manos bonitas, que huela bien, que sepa usar sus perfumes y que sepa llevarlos bien, que sea inteligente pero menos que yo, y que no entienda de jazz, por favor, pero que le guste. ¿Es verdad que Tete Montoliu adivina físicamente a una mujer por su voz, por sus andares? Si tengo que decir la verdad, y estoy dispuesto a decirla, que cuando yo estoy seguro de si una mujer me gusta o no, es cuando me toma del brazo y sé cómo es físicamente. ¿Y lo sabe? ¿Cómo lo sabe? Bueno, porque andamos juntos y bien. ¿Pero porque se la imagina o porque realmente lo sabe? Por mi visión táctil, vamos a ver. ¿Está claro? No, no está muy claro, pero bueno, vamos a dejarlo. Hombre, sí, visión táctil. Sí, pero entonces tiene usted que recorrerla entera, ¿no? No, no, no hace falta. Bueno. ¿La imaginación para qué está? Sin embargo, parece que con los hombres no es la misma experiencia. Que de amigos... eso sí que no entiendo nada. Y alguna vez incluso ha llegado a decir que los amigos solo sirven para hacer... para eso, hacer putadas, para hacer, ¿no? Eso, sí. Bueno, esto es una frase... Una frase... Pero es verdad que es usted hombre de pocos amigos, ¿no? También voy a contestar con otra verdad, o con otra de mis verdades, lo cual no quiere decir que tengan que ser las verdades. Yo sabré si tengo amigos realmente el día que no sea el famoso Tete Montoliu y necesite de alguien. Y si cuando yo necesite de alguien tengo a alguien, sabré que este es mi amigo. Porque es que ahora, en la actualidad, es muy fácil tener amigos, ¿no te parece? Pues sí, supongo que en su caso sí. Una pasión que usted no ha ocultado nunca es la de la que usted siente por el Club de Fútbol Barcelona, que en algún momento ha llegado incluso a emparejarla con la pasión que usted siente por el jazz. ¿Realmente a usted le hubiera gustado ser un jugador del Barcelona? Sí, sí. Si las circunstancias lo hubieran permitido, yo hubiera sido futbolista y si hubiera servido, lo hubiera dado todo por mi club, que es el Barcelona. Y por supuesto, con mucho menos interés económico de lo que le están dando los jugadores que están ahora. ¿Y usted cree que realmente el Barcelona es más que un club? El Barcelona representa mi país, que es Cataluña. Pero también el Barcelona es una escuela de sufrimiento, ¿no? Me parece poco, el Barcelona nos ha enseñado a tener capacidad de sufrimiento, sí. Yo sé que usted no perdona por nada del mundo las retransmisiones radiofónicas los domingos de fútbol. O los sábados, el día que sea. O los sábados. Y si a usted le coincide una actuación suya con un partido del Barcelona, ¿qué pasa? ¿Qué sacrifica? He llegado a dejar actuaciones por escuchar partidos. ¿Y nunca las ha hecho compatibles? Es que... realmente no me gustaría perderme un partido del Barcelona, aunque sepa que va a perder. Naturalmente, si es muy necesario y muy importante, voy a tocar.
pero prefiero que no coincidan mis actuaciones con los partidos de fútbol que hay en esta ocasión. Bueno, ya que no lo cuenta usted, lo contaré yo. Creo que en alguna ocasión usted ha llegado a tocar al piano con un transistor en el bolsillo y un auricular sí. en el oído. Lo he hecho, lo mientras he hecho. Escuchaba la retransmisión del Barcelona. Sí, señor. Para gran escándalo, creo, de la concurrencia en el momento que el Barcelona marcaba algún gol, ¿va? Pero es que fue una tontería, porque si yo estaba tocando bien igual. Yo ya he dicho antes que cuando yo toco, no estoy tocando yo, yo me estoy escuchando. Yo estaba escuchando al señor que estaba tocando y me estaba gustando. ¿Y por qué no? Yo podía escuchar el partido de fútbol igual. Usted ha hecho una versión del Segadors para una diada. ¿Usted se siente catalanista? Y nacionalista. ¿Y políticamente cómo se sitúa usted? Mi corazón está en la izquierda. ¿Y dentro de la izquierda? Digo en este momento en Cataluña. ¿O le parece una pregunta excesiva? No. Yo creo que en Convergencia y Unión, que es el partido en el que está un señor al cual Cataluña le tiene que agradecer mucho, que se llama Jordi Pujol, hay personas de derechas, de centro y de izquierdas. Bueno, Convergencia a mí no me parece un partido de izquierdas, pero es que incluso alguna vez yo he sabido que usted declaraba sus preferencias por el Partido Socialista de Cataluña, por el PSC. Sinceramente tengo que decir, ya que se puede decir todo, que me ha decepcionado el Partido Socialista. ¿Y por qué la ha decepcionado, si se puede saber? Pues no porque no haya hecho nada por Cataluña, sino porque no deja que Cataluña haga algo por Cataluña. ¿Con qué músicos catalanes ha colaborado usted? ¿Con qué músicos? Pues con varios y espero colaborar con más. ¿Pero alguno que recuerde ahora? ¿Qué opinión tiene usted de Serrat, con el que yo sé que usted ha colaborado? Bien, es que Juan Manuel es más que un músico para mí. Juan Manuel es un amigo, o Joan Manuel es un amigo, es un hermano pequeño y es un fenómeno como poeta y como músico que no sabe música. ¿Que no sabe música? Como, no, bueno, no sé si ahora habrá estudiado, pero cuando colaboramos juntos era un hombre totalmente autodidacta, o sea que es un fenómeno musical, Juan Manuel. ¿Qué otras músicas le gustan a usted, Tete, aparte del jazz? Muchas, soy abierto a cualquier tipo de música, pero me gusta mucho la música centroamericana, o sea, la música cubana. Me gusta mucho. Boleros, me gustan mucho los boleros, sí. ¿Y de la música moderna, de la música que se hace actualmente, qué opinión tiene usted? Pues no puedo opinar porque realmente no me gusta. ¿No le gusta? No me gusta, lo cual, por favor, no quiero que sea considerado como no la considero buena. Porque es que lo que no es bueno para mí, pues puede ser muy bueno para otros. O sea, la palabra bueno y malo está desterrada de mi vocabulario. No me gusta y en paz. ¿Usted cree que en estos momentos, después de la desaparición de alguno de los grandes nombres del jazz, el jazz vive un momento de profunda crisis? No. Yo pienso que el jazz está viviendo un momento de transición. Piense que la música de jazz es la revolución musical del siglo XX o la música clásica del siglo XX. Y al ser del siglo XX es muy joven, entonces tienen que surgir y salir tendencias a cada momento. Unas muy buenas, otras menos buenas y otras malas. Esto según el que las escuche, según el que las toque. ¿Cuáles han sido las personalidades del jazz que usted ha admirado más o que más le han influido? Bien, yo he admirado mucho a Duke Ellington, claro, a Charlie Parker, a John Coltrane y a Art Tatum. ¿Y el momento jazzístico que vive en este momento España, cómo lo vi usted? ¿Se cree que realmente... Muy positivo. ¿Y eso en qué lo nota? En muchos aspectos,
En aspecto oyentes, por ejemplo, se están dando muchos más festivales que en épocas pasadas. Se está dando a conocer la música de jazz en todo el Estado español. O sea, los ayuntamientos o cualquier tipo de corporaciones hacen lo posible para que el jazz llegue a toda España. Y como músicos, estoy escuchando una serie de muchachos jóvenes últimamente que creo que tendrán algo que decir. Tengo entendido que los taxistas de Barcelona, cuando le recogen a usted por la noche para llevarle a casa, habitualmente no tienen por qué pedirle la dirección porque la saben perfectamente. ¿A usted le agrada ser un personaje tan popular? Sí, porque tengo que decir mentiras, pero sí me halaga porque se demuestra que hay un cariño por mí, quizá inmerecido, aunque yo creo que no es inmerecido. ¿Cuál es el elogio que le han dicho que más le haya gustado, que más le haya llegado a usted? El elogio que más me haya gustado, pues... El que haya creído más merecido, íntimamente, ¿no? Realmente no lo sé. Y... No lo sé porque es que no me fijo en los elogios. Ya no quiero fijarme en los elogios. Y una última pregunta, Tete. Sí. ¿Usted cree que ha conseguido realmente en la vida lo que deseaba? En el plano musical, no. En el plano musical, yo creo que... Si tengo vida dentro de unos 10 años, empezaré realmente a tocar bien el piano y bien música de jazz. Humanamente no me quejo, porque aunque me queje, las cosas no van a salir mejor. O sea que todo está bien como está. Pues muchas gracias, Tete, y que siga usted tocando muchos años. Gracias a ustedes. Tete Montoliu, ¿tiene usted un alto concepto de sí mismo? Pues creo que tengo un concepto normal de mí mismo, porque si fuera muy, muy elevado, me podría caer y hacerme daño. ¿Cuál es la obra humana que más admira? La creación del mundo. ¿Cuál es la obra humana que más deplora? La declaración de guerra de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pecado cree usted que no lo es? En principio se tiene que tener en cuenta que yo no creo en el pecado, por lo tanto, no hay pecado para mí. De no haber sido usted el pianista Tete Montoliu, ¿qué pianista hubiese querido ser? Pues hubiera esperado que naciera otro Tete Montoliu y entonces hubiera querido ser Tete Montoliu. ¿Cuál es su sueño favorito? Bueno, es que no puedo escoger, porque no he tenido tantos, o sea, sueño favorito. He tenido muchos sueños y han sido cortos, me refiero a los buenos, a los favoritos, y no han dejado huella, la verdad. ¿Cuál es la peor de sus pesadillas? Hay dos, la de los toros, no la del toro, sino la de los toros, y me explicaré. Mi madre me llevó una vez a una corrida de toros. Me la describió, esto yo era muy pequeño, tenía unos 7 u 8 años. Escuché al pobre toro mugir y me hice una especie de lavado de cerebro, de empanada mental. Y a partir de ahí soñé, y alguna vez sigo soñando, que entra un toro por mi ventana y empieza a correr el toro, empiezo a correr yo y me despierto muy mal. Y otra vez... Yendo por la calle con una amiguita mía, también de pequeño, parece ser que se escaparon unos toros del toril, de la plaza de toros de Monumental de Barcelona, los tuvieron que matar a tiros, y también sueño a veces con ese toro, o sea que mis pesadillas son realmente de toros. Elija tres cosas para llevarse con usted a una isla desierta. Es que no son tres, son cuatro. Las voy a decir. Buenos discos.
buenos libros, una compañera y mi perro. ¿Cuál es el vicio propio o ajeno que más le avergüenza? Pues no me avergüenza ningún vicio porque realmente pienso que todos los vicios son agradables. Por lo tanto, no juzgo los míos y, por supuesto, mucho menos los ajenos. ¿Con qué personaje, real o ficticio, le gustaría pasar una velada íntima? Quizá con Juan Sebastián Bach. ¿Puede darnos tres buenas razones para vivir? Y hombre, salud, dinero y amor. ¿En qué o en quién le gustaría reencarnarse? En Tete Montoliu para desfacer entuertos. ¿Querría describirnos el momento más divertido de su vida? Pues me pasa igual que con los sueños. He tenido varios, pero no han sido tan divertidos como para que yo lo recuerde. ¿Querría decirnos cuál ha sido el momento más amargo de su vida? Por supuesto, el día que murió mi madre. Francamente, ¿daría usted la vida por algo? No. ¿Con qué frase le gustaría ser recordado? Con esta. Tete Montoliu era una persona honesta. ¿Alguna vez sintió usted que estaba haciendo espantosamente el ridículo? Díganos cuándo. Es que no, conscientemente no he sentido jamás esta... que debe ser horrible, o sea, esta cosa de hacer el ridículo o de sentirse ridículo o de saber que se va a hacer el ridículo. No me ha pasado jamás y espero que no me pase. Permítame preguntarle, ¿cuál cree usted que es la gracia que no quiso darle el cielo? Pues la de ser un buen futbolista. Señor Montoliu, ¿cómo se las arregla usted para huir de la quema? Encerrándome en mí mismo y esperando que vengan tiempos mejores. ¿Quiere usted formular un íntimo deseo? Bueno, sí. Que en las imprentas Braille hayan libros que me interesen para leer. Y eso es todo.